No hagas cosas buenas que parezcan malas. Vamos con Gabriel. Gabriel Soto sostiene una relación con Marjorie de Souza. A su arribo al aeropuerto capitalino, varios medios lo perseguimos para que aclarara esta comprometedora situación. Me da mucho coraje que una revista como la que ya sabemos cuál es, malinterprete las cosas y trate de dar un mensaje que no es. Yo soy muy juguetón, estábamos en la playa todos, estábamos toda la compañía, o sea, cortan a toda la gente que está alrededor y no se vale, no se vale porque creo que el daño que pueden hacer, yo tengo una familia y eso es muy delicado. Yo amo a mi mujer, amo a mi familia, respeto mucho a Marjorie, nos llevamos muy bien. Lo único que hice fue cargarla en una cargada como una tacleada, ¿no? Que ustedes saben que yo practico artes marciales mixtas y todo eso. Nega rotundamente mostrar su cariño de otra forma que no sea por amistad. O sea, cariñoso es estar agarrado de la mano, tocándote, viéndote, dándote un beso. Aquí se ve que estamos jugando y espero que la gente sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta que una escena romántica es una escena romántica y una escena de juego y de jugueteo, porque nos llevamos bien, porque finalmente me gusta tener una buena armonía con la gente con la que trabajo. Creo que eso no es un pecado, ¿no? Para hoy, Ara Saldívar. Nada más hay una foto en particular, la que está en portada, donde se ve Gabriel cargándola y le ven las pompas de este tamaño, Marjorie aquí en la cara, él muerto de risa y como pegándole una mordida, riéndose mucho. En realidad no está haciendo nada. No, pero esa foto, si tú lo haces, tu mujer se reiría o te diría, burro, no hagas esas cosas. A mí me pone... O tú al revés, tu mujer con alguien, tu mujer con un compañero de trabajo. Es que te voy a decir, si Gabriel es así, Sí, Gabriel es así. O sea, Gabriel es muy bromista. O sea, cuando nos saluda, incluso a nosotros, así, si te conoces hace tiempo, te saluda, te carga, te zangolotea. O sea, es como un niñote. Ahora, es lo que decíamos, ¿qué diferencia sería que fueran las pompas de otra persona, no? Pero como son las de Marjorie, pues sí te andas muriendo, ¿no? Estoy de acuerdo. De todas maneras, una cosa es lo público y otra cosa es tu casa. Sí. Entonces, tu casa realmente es lo que tienes que arreglar, lo público, él. Hasta caballeroso fue, como lo es para explicar, pero pues si no te enganchas. Él es como un niño. Más bien se arregla en tu casa y se acabó. Pero él es un tipazo, está muy bien casado. Su esposa es una mujer inteligente y la gente también. Y con un cuerpo que te mueves. La gente también es inteligente, ¿no?